Bueno, y hoy desde El Mirador nos queremos asomar a una faceta de la psicología y del Colegio de Psicología de Cádiz que probablemente sea bastante desconocido. Pero bueno, como nos han dado la oportunidad precisamente porque han celebrado recientemente una jornada, vamos a aprovechar precisamente esta oportunidad que nos dan para conocer mejor, como decía, la psicología forense. Bueno, y hablar de psicología forense, qué mejor que hacerlo con Nazaret Martínez, que es precisamente la especialista en esta materia en el colegio. Muy buenas, Nazaret. Hola, buenas a todos. Oye, estoy en lo cierto de que la mayoría de la población, cuando hablamos de psicología, más o menos tenemos una cosa clara de a lo que os dedicáis los psicólogos, pero la faceta de la psicología forense, como no te hayas visto en esa, probablemente no sepamos a qué nos referimos, ¿no? Sí, además de ese desconocimiento, también series como CSI contribuyen a que uno piense que forense es el que se dedica a algo de los muertos. Ah, efectivamente. Sabemos que forense es aquel experto que asesora al tribunal en una materia. Eso es. Entonces nosotros, los psicólogos forenses, asesoramos al tribunal sobre la materia que es competencia nuestra, que es la psicología. Y hay muchos psicólogos forenses en la provincia de Cádiz y lo que es Andalucía Occidental. Ajá. De hecho, como bien has dicho, acabamos de celebrar la segunda convención del área de psicología jurídica y forense del Colegio de Psicología de Andalucía Occidental, y se han aglutinado cerca de 50 psicólogos forenses de las cuatro provincias. Y cada vez, esta es la segunda edición, en la anterior edición éramos menos, y lo que esperamos es que cada año, cada vez que se celebre esta convención, se aglutinen cada vez a más psicólogos forenses, porque cada vez somos más y somos más requeridos en tribunales. Eso es lo que te iba a decir, precisamente, cada vez tenéis más trabajo, ¿no? Efectivamente, cada vez más trabajo, pero fíjate, tanto en temas civiles, de familia, que eso casi es como más conocido, ¿no? Separaciones, divorcios, atribuciones de custodia, en fin, situaciones de desamparo de menores y tal, como en temas penales, pues temas de abuso, agresión sexual infantil, maltrato, lo que es acoso escolar, bullying, ahora con estos nombres. Entonces, los psicólogos forenses cada vez intervenimos más en estos temas judiciales. De hecho, hay un chiste, hay un chascarrillo que dice que si no hay un psicólogo en juicio es que no hay juicio, porque cada vez intervenimos más y nuestra presencia es cada vez más frecuente, ¿no? Al final volvemos siempre a la frase que la psicología está en todo, ¿no? Pues sí, fíjate, la psicología está en todo, pero no todo es psicología. Efectivamente. Y los psicólogos forenses, después de una labor de muchos años, de los que nos precedieron y nosotros y los que llegarán en el futuro, hemos conseguido hacernos ese hueco, hacer ver a los tribunales y juzgados, que ya lo sabían, que podíamos aportar una información buena y deseable para que se pudiera decidir sobre la cosa juzgada, y bueno, ya tenemos nuestro hueco, tenemos nuestro sitio, y ahora mismo, pues bueno, realizamos un trabajo, yo creo que de calidad. Mira, precisamente es lo que te iba a decir, que cada vez se requieren más de vuestro servicio y cada vez me imagino que se os exige mayor capacitación de vuestro servicio. Claro, no solamente hay que ser psicólogo y colegiado, eso es obligatorio, sino que además se exigen unos conocimientos específicos. Tienes que tener formación en psicología forense, tienes que tener experiencia. La ley en realidad no te exige nada, te exige ser psicólogo colegiado y ya está. Pero claro, los que ejercemos sabemos que tenemos la exigencia de un mayor conocimiento y un mejor conocimiento no solo de nuestra ciencia, que es la psicología, sino también del medio en el que nos desenvolvemos, que es el medio judicial, el derecho. Entonces, cada vez con más, que no es precisamente un territorio que no es fácil, es territorio hostil, ¿no? Eso es. Sí, es cierto que los profesionales que ejercemos en tribunales y nos dedicamos a la psicología forense, pues bueno, hemos abierto ese camino o hemos entrado en ese camino ya abierto por otros, y ahora mismo estamos consolidando esto que hacemos. La exigencia: ser licenciado en psicología, estar colegiado, tener conocimientos específicos y tener una experiencia. Todo esto viene a colación además de una acreditación. Claro. Ahora mismo el Colegio de Psicólogos tiene una acreditación en psicología forense, está firmado con diferentes colegios de psicología de España y con la Sociedad Española de Psicología Jurídica y Forense, que haremos la sociedad profesional científica más competente en este campo de la psicología forense. Entonces, un buen psicólogo forense con conocimientos, experiencia y acreditado es, digamos, el perfil de psicólogo forense más requerido por letrados, por tribunales y Exacto. tal. Con lo cual me imagino que al margen del básico que estamos hablando, después tienes que tener jornadas como las que habéis celebrado, esta segunda convención del área de psicología jurídica, precisamente para la actualización,
para conoceros entre vosotros, para compartir precisamente experiencias y, en definitiva, para estar mejor capacitados, como decía yo al principio. Y además, fíjate que en esta segunda convención, que ya nos hemos aglutinado unos 50 profesionales, se debe a que desde el área de psicología jurídica del Colegio de Psicología de Andalucía Occidental, que representa fantásticamente bien Ana Campoy, una compañera nuestra, pues de este área se intenta dar respuesta tanto a las dificultades de la psicología forense como también dar soluciones a los retos que actualmente tiene la psicología forense. Te pongo dos ejemplos. Mira, en Córdoba se ha establecido un servicio de acompañamiento judicial a víctimas y de apoyo a víctimas. Bueno, pues ese programa ha tenido premios y reconocimientos fantásticos. Desde Cádiz se hizo un proyecto de refuerzo para la Delegación de Justicia que se llamaba Servicio de Peritación Psicológica, que se ha, digamos, realizado en dos ocasiones. Tuvo mucho éxito y se está intentando implantar en toda Andalucía. Desde este área de psicología jurídica intentamos responder a esas necesidades de la sociedad ofreciendo lo mejor que podemos ofrecer. Y además, en esta segunda convención, pues bueno, pusimos en común necesidades, requerimientos, propuestas, objetivos de futuro y los retos que tenemos. Por ejemplo, uno de los retos más importantes que tenemos ahora es la coordinación de parentalidad. Claro. ¿Qué es la coordinación de parentalidad? Pues es esa figura que va a asesorar a los padres para que evitar que por pequeñas cosas, por cosas que se pueden resolver mediante acuerdo, no se acabe judicializando el tema. Por ejemplo, horarios de entrega, problemas en el día de los cumpleaños o de los reyes que no han venido, cuestiones relativas a si el niño va a fútbol o no va a fútbol, o a comunión o a no comunión. Hay ciertas cosas que se podían arreglar con una buena coordinación de parentalidad, claro, y que evitarían la sobrecarga de los juzgados, que ya tienen bastante con lo que tienen. Sí, sería una suerte más o menos una tarea de mediación, precisamente, y de acordar cuáles son, pero específica en temas, claro, de parentalidad, ni dinero, ni casa, no, ni nada, solo referido al tema de ser padre. Y eso es ahora una novedad que se está pilotando, se está haciendo como proyecto piloto en Valencia, en Cataluña y en algún sitio más, creo que en Murcia, y bueno, nosotros ya estamos empezando a trabajar para que eso también se pueda hacer aquí en Andalucía, y el área de psicología jurídica del colegio está trabajando ya en ello para poder proponer a la Consejería de Justicia correspondiente lo que nosotros pensamos que se podría hacer para trabajar conjuntamente y ofrecer esa respuesta, ¿no? En esta segunda convención, me imagino que como estáis tan pegados a la sociedad, vosotros los psicólogos y más los psicólogos forenses, ha habido mucho de debate también, me imagino, sobre cuestiones de género, cuestiones de agresiones, cuestiones de protección a menores, porque eso está al cabo de la calle y vosotros no sois ajeno, al contrario, a eso. Y además asistimos muchas veces como testigos a esa victimización secundaria que las propias víctimas, sobre todo víctimas menores, padecen. Cuando una persona es víctima de un delito, si además eres menor o eres una víctima especialmente vulnerable, no solamente te ha pasado lo que te ha ocurrido, sino que además, al tener que relatarlo en diferentes instancias, en la comisaría, al juzgado, a la profesora, a todo el que te lo pregunte, te vas revictimizando cada vez más, porque no olvidemos que con buenas intenciones, pero lógicamente no todo el mundo está preparado para hacer ese tipo de entrevistas y sacar esa información, evitando o minimizando el daño que se pudiera hacer a esa persona. Entonces, pues sí, somos testigos de eso, y es por esto que se proponía como conferencia técnica de una compañera experta en este tema, que se llama María Jesús Orihuela Canto, que hoy, desafortunadamente, no nos puede acompañar por obligaciones profesionales. Exactamente, no nos ha podido acompañar. Pues ella es experta, es coordinadora del programa de abuso sexual infanto-juvenil en la Fundación Márgenes y Vínculos, y está en la Delegación de Evaluación de Abuso Sexual y Tratamiento de Abuso Sexual. Son, digamos, no te voy a decir pioneros, pero sí son unos grandes expertos en lo que es realizar pruebas preconstituidas en evaluación sobre abuso sexual infantil. ¿Esto qué quiere decir? Que hay una manera de entrevistar a los menores para que, sin, digamos, faltar al derecho del imputado, acusado, los derechos que se tiene sobre su presunción de inocencia, y respetando al máximo también el evitar la victimización que podría tener el menor, pues con la presencia del tribunal en otra sala, sin que el menor lo vea, con unas técnicas concretas, se puede obtener el testimonio del menor víctima
sin hacerlo pasar por un juicio, claro, sin hacerlo pasar por 800 declaraciones, evitando en lo posible, respetando al máximo los derechos de la persona imputada, pero respetando también las características del menor, respetando esas necesidades, evitando esa victimización secundaria. La sensación que tiene uno desde este lado, de fuera de la convención y de vuestra actividad cotidiana, es que nos queda a la sociedad como sociedad mucho por avanzar en estas cuestiones, ¿no? Sí, porque además, ante lo desagradable, todo el mundo quiere mirar a otro lado. Claro, exacto. Estos temas no le gustan a nadie. Una mujer maltratada o unos niños víctimas de malos tratos o en situación de abandono, o niños agredidos por otros menores, niños abusados sexualmente. Es decir, son realidades a las que nadie les gusta acercarse, y si se acercan es un poquito de refilón. Claro. Cuando los profesionales, tanto abogados, jueces, letrados de la Administración de Justicia, los psicólogos forenses, es decir, los médicos forenses, todos aquellos profesionales que tenemos que ver esta realidad de cerca y trabajar sobre ella, pues muchas veces nos preguntamos qué estamos haciendo, ¿no? ¿Qué está pasando en el mundo, que seguimos viendo todavía estas realidades, cuando es verdad que hay muchos medios de identificación, hay más medios de protección, pero siguen ocurriendo todos estos sucesos, todas estas situaciones, y sigue habiendo personas desprotegidas? Un caso que cada vez veremos más, al hilo de una noticia que salió en los medios de comunicación hace poco en Chiclana, personas mayores, personas de la tercera edad, desprotegidas y maltratadas. Sí, sí, sí. Esto es una realidad que ha empezado a asomar ahora, como, pero esa realidad se está viendo y se va a ver cada vez más. Uh-huh. Y la que estamos viendo y que está muy silenciada, hijos maltratando a los padres. No me refiero solo a padres mayores, adolescentes y preadolescentes maltratando a sus padres, y sus padres decidiendo si denuncian o no a su hijo. Cada año hay más denuncias en ese sentido. Y esas son el pico del iceberg. Claro. Lo que hay por debajo, lo que subyace, la cantidad de padres y madres que no se atreven o no se deciden, por vergüenza, por miedo, por dolor, porque es una situación complicada, sí, sí, son esas otras realidades que aún no se están viendo y que de las que tomaremos conciencia en un tiempo no muy lejano. Decía yo que como sociedad un poco estamos distantes a esta realidad, o queremos estar distantes porque no nos es agradable, y ya en torno al mea culpa, como medios de comunicación, no sé si muchas veces contribuimos precisamente a acercarnos a esa realidad o a distorsionarla con un amarillismo muchas veces que no favorece en nada, ¿no? Eso ya depende del medio de comunicación, del tratamiento. Hay medios de comunicación que hacen el tratamiento de lo que es la información. Claro. Y hay otros medios de comunicación que, al hilo de la información, pues ya sacan de todo, ¿no? Fíjate lo que ha pasado en los últimos casos, de Laura Luelmo, el pequeño Gabriel. Sí. Es decir, hay medios que lo han hecho pues con ese respeto y prudencia, pero con la necesidad de informar, y otros pues que han sacado pues de todo. Como en todo, esa prudencia y esa profesionalidad tiene que estar presente en todo. Al igual que en este tipo de casos que te estoy comentando, esa realidad que vemos y que los psicólogos forenses podemos evaluar y podemos explicar ante un tribunal, qué es lo que pasa con estas personas desde nuestra ciencia, desde la psicología. Bien porque su testimonio sea creíble, bien porque el tipo de secuela, el tipo de afectación psicológica que tenga esta persona, sea compatible con lo que dice que le ha ocurrido, bien al revés, porque a lo mejor una persona dice que está muy mal después de un accidente de trabajo, de tráfico, y al final a lo mejor pues está exagerando o simulando un daño que no tiene. Ajá. No olvidemos que el psicólogo forense trabaja siempre bajo la perspectiva de que la persona a la que evalúa puede no estar diciendo la verdad. Hombre, y eso, por descontado, es que en esa situación me estoy poniendo, además. Siempre puede haber algún tipo de indemnización económica o algún tipo de, claro, ventaja o beneficio. Tenemos siempre que contar con esa posibilidad. O sea, evaluamos tanto para si es creíble, como también teniendo en cuenta que no sea creíble o que no sea ajustado a lo que dice la persona evaluada. Oye, no debe ser nada fácil, ¿no? Bueno, ahora mismo tenemos protocolos bastante buenos y de trabajo con una metodología científica que nos permite, asegurar con una buena base, que las conclusiones que decimos están sustentadas por una buena base de investigación. El objetivo es que cada vez más nuestros protocolos mejoren, pero ahora tenemos buenos protocolos de evaluación y bastante sustentados científicamente. Bueno, en esta segunda convención que habéis celebrado también, me imagino que habéis abordado, me ha parecido leerlo, también un poco las dinámicas de grupo, porque aquí es todo concatenado y tenéis que, un poco, no es la individualidad de cada uno como actuáis, sino precisamente que sepáis
formar equipo. Sí, y además, mira, aunque nuestro trabajo es individual, sí. Excepto en algunas empresas que tienen un trabajo en equipo, sí es cierto que, por ejemplo, en Cádiz hay un grupo de evaluación psicológica forense dependiente del Colegio de Psicología de Cádiz, del que yo soy responsable, sí. que aglutina cerca de 40 profesionales. Nosotros en Cádiz sí tenemos conciencia de trabajar como un colectivo y en el resto de las delegaciones también parece que se empieza a aglutinar. Pero al reunirnos todos, sí vemos esas necesidades claro. comunes. Desde la importancia del autocuidado, ¿no? Porque hay casos duros y que, sí. bueno, ninguno es de piedra. Eso es lo que estaba imaginando yo también. Oye, eso después uno se lo lleva a casa, ¿no? Hombre, el oficio también ayuda. Claro, me imagino. Oficio ayuda y, bueno, pues sabes separar bien lo que es tu realidad profesional de lo que es tu realidad personal. Al igual que cuando vemos las imágenes del ciclón este que ha pasado, bueno, si te quedas impactado con claro. eso, tú sabes desconectar de eso. También los profesionales sabemos desconectar de las cosas que vemos. Pero además, esa necesidad, el corporativismo, somos muy poco corporativistas, pues también tenemos que empezar a trabajar en ello. Uh-huh. También tenemos que ver, pues bueno, el ser conscientes de que hay que autocuidarse, ¿no? Protegerse de según qué cosas. Y luego todo lo que tiene que ver con temas profesionales, ¿no? Metodología de evaluación, qué evidencias científicas tienen más unos métodos sobre otros, qué test psicológicos o pruebas pueden ayudarnos mejor a tener una mejor evidencia, cuáles pueden darnos mejores indicadores de simulación o disimulación. Es decir, ya lo que es un contenido profesional propio uh-huh. que hace que, bueno, cada vez más estas convenciones tengan un mayor sentido. Además, con el hecho de que la delegación de Cádiz del Colegio de Psicología estábamos estrenándola, exacto. pues con qué mejor motivo que venirnos a Cádiz para hacer esta convención. Y tanto. Oye, y en cuanto a reconocimiento, ¿cómo andáis? ¿Vais mejorando en cuanto...? Ya sabemos, y desde este programa hacemos lo que podemos en cuanto al desconocimiento, ir apartándolo, en cuanto al reconocimiento, porque me imagino que una cosa también va acompañada de la otra. Cuanto más se os conoce, más se os reconoce, ¿no? Y además, tienes razón, no solamente a través de estos programas divulgativos, que ya sabes que hemos venido cada vez que nos lo has pedido y nos das la oportunidad de poder explicar lo que hacemos, sino que un trabajo bien hecho ante tribunales, pues hace que cada vez te requieran más. Pero tanto desde la pública como desde la privada, uh-huh. desde los compañeros que están en los IML, en los Institutos de Medicina Legal, en las UBI, en las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género, o en los equipos técnicos de familia, o en los equipos de menores, del Tribunal de Menores, dependiente del Tribunal de Menores, como los peritos privados, los peritos de parte que hacen un buen trabajo y cada vez son más requeridos a instancia judicial para que hagan ese trabajo que es necesario para que los tribunales puedan hacer su trabajo también. Uh-huh. Bueno, hablabas de violencia de género, me imagino cómo tienen que estar de trabajo, ¿no? Pero violencia de género y sobre todo los equipos técnicos de familia. Exacto. Sí, sí. Equipos técnicos de familia que están realmente desbordados. Es una situación, mientras no se invierta y den más medios para la justicia, ya no hablo solo de tribunales, juzgados de refuerzo y todo lo demás, o creación de nuevos juzgados, sino en cuanto a psicología forense, hacen falta más puestos, porque ahora mismo son 6 valientes los que hay en la provincia de Cádiz. Uh-huh. Hay muy pocos puestos y además una exigencia que tiene nuestro colegio y también la sociedad es que esos puestos que se creen exijan un perfil específico. Es decir, el psicólogo que entre en esos puestos debe ser un psicólogo forense, no puede ser un psicólogo de otra especialidad. Claro. Por muy bien que lo haga, tienes que tener tu especialidad. Pues Nazaret Martínez, nos hemos acercado hoy a la psicología forense, que no era nada fácil, pero al menos ya tenemos una idea, y no sois los del CSI, ya sabemos exactamente a lo que os dedicáis, y nos hemos acercado también a esta segunda convención del área de psicología jurídica que habéis celebrado en el la recién estrenada sede del Colegio de Psicología de Andalucía Occidental, aquí en Cádiz. Y tú como responsable precisamente de psicología forense, pues bien que nos ha acercado a esta realidad tan desconocida para tanto. Pues te agradecemos la oportunidad además de que nos permitas divulgar qué es sí. lo que hacemos, que la gente conozca qué podemos hacer para ayudar a tribunales y a las personas que padecen o que son víctimas de un delito. Te agradecemos uh-huh. la oportunidad, Miguel. Pues Nazaret, felicidades por esta iniciativa y felicidades a todos los que han participado de esta segunda convención, que seguro que vienen aquí a contribuir a que tengamos una sociedad mejor, seguro que sí. Pues muy bien, gracias a vosotros. Muchas gracias. Y a ustedes, ¿qué les digo? Que hacemos ahora una pequeñísima pausa, ya saben, a vuelta de publicidad seguimos aquí, en El Mirador, donde Cádiz hasta ahora.